Hace días estaba leyendo algunos comentarios que me dejan y vi uno que me llamó la atención. Y no son esos en donde me dicen que lo copié Exotic Scoop. Básicamente trata de cómo la Gitzer tuvo un cambio enorme de una generación a otra en poco tiempo. Y del por qué Yamaha vendió la R6 del 2007 al 2017 solo con cambiar colores. Nadie dice nada y nadie se queja. Por lo que pensé, tremendo simio ignorante. No es cierto, no se crean. Es una buena pregunta, aunque obvio yo cual mesías sé la respuesta y te iluminaré con mi conocimiento. Hashtag humildad. Bien, les explicaré algo. Yamaha R1 o R6 surge en base a la tecnología de MotoGP. Está de más decir que MotoGP es la cúspide del motociclismo. Las motos que se utilizan son prototipos, los cuales se les estudia hasta el último tornillo para que sus materiales, peso, aerodinámica, potencia, hace que la moto tenga solo un propósito: reventar el circuito más rápido que sus competidoras. Todo el desarrollo tecnológico que sale en base a motos GP se aplica a las motos de producción. Cuando la R6 se fabrica, tiene el mismo objetivo que su hermana mayor: ser la mejor en el segmento respecto a su competencia. Para lograr esto se necesita una inversión millonaria, porque estas motos serán los buque insignia de cada marca. Yamaha, Honda o quien sea no puede darse el lujo de que la prensa o el público diga que su moto no está a la par o superior a sus competidoras. Así que cuando se desarrollan y para el día de lanzamiento, estas motos son lo mejor de lo mejor. Desde el chasis, subchasis, estudiado para ser lo más resistente posible y al mismo tiempo muy liviano. Su motor que está casi al límite sin sacrificar fiabilidad, su diseño tiene toda la intención de cortar el viento como una flecha, una obra de arte de la ingeniería. Y no es fácil y mucho menos rentable que una marca llegue con sus ingenieros y diga: el chasis Delta Box que tardamos años en desarrollar, quiero que sea más liviano y resistente, y el motor lo quiero con más potencia. Eso no pasará nunca por dos razones. La primera es porque tecnológicamente hablando no es fácil mejorar en poco tiempo algo que tardaste mucho en hacer, para hacer lo mejor del momento. En segunda, si se crea una nueva generación de motocicleta mejorada, toda la inversión para la primera moto se perderá, porque su desarrollo es extremadamente costoso. No se compara en nada desarrollar una motocicleta citadina como la Gitzer, y más si de por sí las motos de alta cilindrada tienen un nicho muy pequeño para generar dinero. ¿Quieres un ejemplo? Con datos reales de economía del INEGI y haciendo una analogía simple, si todo México quisiera una motocicleta de agencia, para empezar, el 60% no se lo puede permitir porque no tiene la solvencia económica. El 20% se puede permitir una moto de entrada como la Gitzer. Un 10% motos de mediana cilindrada y solo otro 10% tiene la oportunidad de comprar una R6 o R1. Aclaro, solo de agencia, pues es el momento en el que el flujo económico llega a la marca que desarrolla la motocicleta. Y profundizando la cifras, de ese 10% sale un 1% que tiene acceso a motos aún más exclusivas. Ahora, ¿por qué la Gitzer de una generación a otra se vio como un cambio enorme? Es simple, la versión anterior teníamos un freno de tambor posterior que cualquier fabricante puede mejorar, iluminación halógena, que con un faro LED cambia mucho, y no es que la iluminación LED sea costosa o difícil de desarrollar. Obviamente el chasis no es ultra liviano ni de aluminio. Es una moto con el único propósito de tener ventas, tiene que dar un mejor producto que su competencia, que también tiene muchas ventas. Y dan la impresión de dar pasos agigantados solo con poner un freno de disco atrás, pasar de carburador a inyección electrónica, les da para decir que es un gran cambio. Y su producción se hace en países como China o India para economizar la fabricación, cosa que no veremos en las mejores motos de cada marca. Normalmente se fabrican en sus respectivos países, pues es parte de su reputación. BMW permite que la GS310R se fabrique en la India, por ser su moto de entrada y su único fin es tener volumen en ventas. Pero la S1000RR sí o sí va a salir de la fábrica alemana. Y lo mismo con los mejores modelos de cada marca. Y es por esos simios que un cambio generacional en motos de alto desempeño es más tardado que en motos de baja cilindrada. Porque el costo y desarrollo tecnológico es más elevado, no es rentable mejorar un producto que fue diseñado para ser lo mejor del momento con los mejores componentes, logrando una buena longevidad en el mercado, y porque las motos de baja cilindrada son las que meten más dinero a la marca por el mayor volumen de ventas.